la situación de la quebrada de Huertas, la altura del puente Chilete que conduce a Cajamarca. En estos instantes estamos martes, 9 de la mañana aproximadamente. Vemos que la altura que ha dejado los constantes huaicos que ha traído, que ha venido a la ciudad de Chilete, han sido disminuido por el tema de las rocas. Bastante gran cantidad de rocas de gran tamaño han venido, como vemos aquí estas rocas. Se les ha traído la quebrada que, como hemos podido observar en anteriores ocasiones, ha venido en gran escala, ¿no? Pero incluso esta altura es preocupante. La altura es poquísima para lo que se planea en caso de una nueva embestida de la quebrada. Sabemos que hay problemas con la cañería que necesita reparación. Esta es la cañería que viene, que trae agua de Zapotal para nuestra localidad, agua potable, y que en estos momentos está siendo afectada, ¿no? Ha sido afectada por los movimientos constantes, venidas de huaico. Este es el puente a Chilete, el que conduce a Cajamarca. En estos momentos vemos cómo estas cañerías aquí están colgando. Efectivamente no tengo conocimiento para de qué sería, pero esta es la altura, imagínense, es poquísima la altura que está teniendo nuestro puente Chilete en esta zona, al menos, porque en las siguientes sí se ve una altura considerable. Miren la gran cantidad de piedras que ha traído la quebrada. Estamos debajo ya del puente que conduce a Cajamarca. Esta es la situación del puente. Como vemos, poca altura es la que está teniendo este sector. Por acá vemos ya parte de la quebrada, que ha disminuido considerablemente. Ya la fuerza que tenía ya no es la misma. El agua ha chocado en esa parte del muro de contención, que tiene ya bastantes años, y la fuerza de las zapatas ha podido amenguar un poco el golpe que ha tenido. Como vemos ahí, la señal de la quebrada, hasta donde ha llegado. Vamos a pasar a ver si se puede. Ya. Ahora estamos en la parte central ya de lo que es la quebrada de Huertas, debajo del puente. Justamente vemos la edificación, y esta parte importante que hicieron hincapié unos amigos en el Facebook. Bueno, acá no se puede pasar parado, tienes que agacharte. La altura es mínima acá. Este sector, esta es la parte de la estructura del puente que ha recibido los mayores embates de la quebrada. Como vemos, esta es su realidad. Está un poco golpeada, ha sido golpeada por la gran cantidad de piedras que ha venido por acá, ¿no? Esta es la parte de la estructura del puente.
que hay una maquinaria está trabajando en la parte baja. Está descolmatando, ya dejando pase libre para la unión de la quebrada con el río Chilete. Vamos a pasar para allá, creo que por esa parte si se puede. Ya estamos en la parte central, en otro sector de la parte central, y vemos que la altura aquí es menos inclusive la altura que en otros lugares. Aquí el lodo, el fango, no es de extrañar. Es natural que venga esta cantidad de agua. Tenemos otra vez el sector de las tuberías. Conocimiento de que sería bueno, la principal es la de agua, la siguiente si no sé de qué será, de repente de conexiones eléctricas, pero vemos que esta parte, que es la parte más honda de la altura del puente, por aquí justamente es donde está pasando el agua. El agua de la quebrada, que como repito ya ha bajado considerablemente por este sector, pero de todas maneras miren la altura que tenemos aquí, que debería ser descolmatado. Mira, prácticamente lo estoy agarrando con mis manos, o sea que esta parte de acá, el sector del puente, tiene que descolmatarse urgente, se necesita esto urgente. Por la televisión escuché que un par de semanas más de lluvias, y no creo que esta altura sea la adecuada, ¿no? Prácticamente lo estoy tocando con mis manos esto. Cuando antes de la quebrada, pues ya estoy acá arriba, ya estoy arriba. Ya puedo subir por acá. En serio, ya puedo subir arriba por este sector. Es muy bajo y necesita de todas maneras una descolmatación aquí. Vamos a pasar para otro lado. Bueno, por acá el lodo y la quebrada, es normal que haya causado esto, ¿no? Pero sí necesita unos trabajos de descolmatación por acá. Era bueno que sea una vueltita a la maquinaria a sacar un poco de piedras. Por esta parte sí es más hondo la altura de la quebrada, ya transcurre normalmente por ahí. Estamos en el centro mismo de la quebrada de Huertas, la altura del puente Chilete. Por acá se puede caminar libremente hasta el centro y no hay riesgo de alguna crecida por el momento. La mayoría de las crecidas son por las horas de la tarde, noche, ya casi. Y de todas maneras hay que guardar un poco de recelo con las crecidas de esta quebrada de Huertas, ¿no? Tan temida en nuestro distrito como es la denominada Loca. Bueno, para el sector de abajo, como ya sabemos, una parte del Hotel Los Pinos ha sido carcomida en las bases y ya se ha destruido.
la parte como vemos allá.